aprovechando las playas de Boca Grande. Merito, Lau, cógelo. No, eso. Claro, cierto. No, tenías que decirle que no mordía para que lo cogiera y que quedara en el blog. Yo casi lo cojo. No. Claro, míralo. No, me da miedo. Claro, no, es que muerde. Uy, con las claro, pincitas, mira las míralo. Puyas. Bájalo por acá. Uy, no, me da miedo. La uva, tócalo. Lo va a tocar. Solo tócalo. Lo va a tocar, pero... Ay, qué chévere. ¡Me asustó! Sígueme. Mira, vean dónde logramos ubicarnos. Resulta que nuestro amigo de cangrejos es salvavidas y nos dejó subirnos aquí a la tarima. Una energía, bro. Entonces véanla. ¿Ustedes creen que ella sí sería capaz de salvar a alguien? Si no es capaz ni de flotar ella sola. Que llega hasta allá y ya tiene él que salir corriendo a salvarme. Yo sí sé nada, yo sí salvaría gente. Yo le enseñé a la buena dar, como vieron en la piscina. Bueno, el plan de juego de la rutina de hoy es que vamos a entrenar juntos y va a ser tipo full body. Vamos a entrenar todo el cuerpo porque mañana sabemos que no vamos a ir y pues nomás llevamos un entrenamiento. Entonces hoy vamos a mezclar compuestos para darle entrenamiento a todos nuestros músculos. Vean por donde vamos caminando. Ahorita llevamos, ahorita venía. Manguitos, Lau, ¿ese necesitamos de desayuno? Vamos a comer buena frutica, van a ver. El desayuno de hoy, vamos a dar uso a todo lo que compramos, hoy sí. Para que una rutina full body sea efectiva, la intensidad tiene que ser alta en los ejercicios principales, que son los compuestos, los que van a ver hoy. Estamos haciendo 8 series por 3 repeticiones, del 75% de nuestra repetición máxima. Son poquitas repeticiones, pero son bastantes series. Entonces, a medida que vamos avanzando en serie en serie, se va volviendo más difícil. Seguimos con nuestro segundo compuesto del día. Mejor para cuerpo superior, desarrollo de hombros, pecho. Más que todo pecho, obviamente. Press de banca. Todo fácil. Bueno, ahora continuamos una serie de dominadas. En el caso del lado que no es capaz de hacer, pues 8 dominadas. Esta máquina más favorable. A mí sí, dominadas normales. Las estoy dándome aquí porque no me traje mi cinturón de Medellín. Rápidamente, 4 series de 8 de esa super serie con abs que vamos a hacer en ese lado de allá. Último ejercicio de pierna que vieron, super serie con abs. La U lo hace en esta variación porque en barra le parece muy duro. Vamos a terminar con 3 series de bíceps. Eso es. Y Arju ya matando con el último ejercicio para bíceps. Bombeo, muchachos, no es todo. Bombeando. Para las fotos y ahora un físico actual. Full body.
ahorita. ¿Y a 5 y a 4 los mangos? Yo quiero sin sal. Sin sal. Limón sí. Buen limón sí. Bueno, y él también trabaja poco, pero ayuda. Vean que antes no sabía ni picar nada, mejor dicho, y ahora soy un experto. Vean cómo quedan en cubitos, que estaba hablándole a Laura que yo soy mejor que ella. Ay, sí, cositas. Claro. Vean, yo ya he adelantado, esto es parte de nuestro desayuno, aún falta. Y muchachos, lo que les decíamos, o sea, ayuno hasta tarde y primer comida muy alta en proteína y de pronto alta en carbohidratos, como ven hoy, es muchos carbohidratos, porque igual en la noche vamos a salir a comer por fuera una cazuela de mariscos o algo así, hoy va a ser nuestra comida especial, y por lo general, como le agregan aceites, crema de leche para saber rico, eso es alto en grasas, entonces estamos guardando nuestras grasas en tu del día. Del día. Y vean, muchachos, ya por fin. Ya se estaba poniendo la frutica oscura. Nos demoramos armando todo esto porque, si ustedes están viendo este video, es porque ya saben la maravillosa foto que tomamos juntos. No pruebo los loops, un cereal que teníamos al todo. Deli. Combinemos esto con fruta, bananito, melón. Nos vamos de caminata a la ciudad histórica otra vez y a buscar algo a comer bien rico, que se yo estoy provocado como en mariscos. Entonces vamos a ver qué encontramos. El día de pierna empieza a dar duro, las sentadillas de esta mañana. Músculo echa culo bandan, tengo el tiro bastante con lo meto contigo, lo meto un tiro, tengo el tiro bastante como ron, nunca me quedo. Oye, yo sigo rapiendo, en el racio es mejor, yo sigo improvisando y la hueco de un ron, nunca me quedo, si es primero, este la perro no estoy riendo, nunca. Bueno, hora de la comidita, de la big meal. Pedimos entonces una cazuela o lago, se llama. Una cazuela de mariscos. Entonces esta es nuestra velada romántica. Tiene buenos mariscos. Bueno, acabando ya la noche, por aquí. ¿Llenita? Súper llena, negra. Los viajeros, vamos. Casita. Y bueno, ya estamos de vuelta en mi hogar, otra vez en Medellín. La verdad que la pasamos muy rico y aplicamos todo lo que hemos venido enseñando, el estilo de vida que queremos demostrar. Como se pudieron dar cuenta en estos vlogs, nosotros lo que quisimos mostrarle es cómo nosotros combinamos este estilo de vida, cómo queremos impulsar a que todos ustedes se den cuenta que llevando una vida saludable, pues en cuanto a calorías, macronutrientes, saliendo a comer rico también, entrenando, se puede llevar una vida balanceada y pues obviamente rica. Disfrutando, disfrutando. Además, invitarlos a que también pues trabajen por lo suyo. En realidad, nosotros jamás, hace 2 años, jamás se me pasó por la mente que mi trabajo se pudiera volver algo tan chévere y de compartir con ustedes todo eso. Entonces, es también, muy feliz por ese lado. Es también como eso que queremos como mostrarles a ustedes, de que cualquier sueño, cualquier meta que se propongan, la pueden lograr. Simplemente está en el hecho de que lo piensen, lo visualicen y también obviamente trabajen en ello. Pongan el trabajo. Si no están las acciones, pues no se va a ver como tal los resultados. Entonces es como también una motivación para ustedes, que de hecho ustedes para nosotros también vienen siendo una motivación. Es muy rico el hecho de que durante el paseo nos encontramos a varios suscriptores, sí. Eso también nos motiva a nosotros y pues obviamente qué bueno que estemos aportándoles a ustedes un granito de arena en todo este estilo de vida. Y nosotros vamos a seguir trabajando ya de vuelta. Recuerden que no solamente somos nosotros dos, sino que todo un equipo de trabajo que están aquí. Bienvenidos entonces a la dieta flexible, al estilo de vida. Vamos a continuar. Peace out, muchachos. Y muchas gracias. ¡Esta es la crew! ¡Esa mierda! We could be in for the best ride. No, this will last for the